9 8 7 6 5 4 3 2 1 Pues primero que nada, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Espero que se le esté pasando muy bien, muy bonito. Bienvenidos a, a, a este bonito podcast de bajo presupuesto como todas las semanas, la marca artesanal Artesanal. Ok, artesanal me lo voy a aprender, me lo voy a aprender. Eh, la Comarca de Feynman. Nosotros somos Carlos Sánchez y pues yo. Su servidor Isaac Salgado. Espérenme que eh, Isaac es idiota y puso, puso el guión justo donde no puede ver. <laughs> ah, ¿Cómo me pasó ya. a mí la otra vez. Ya lo sí, ya lo moví. Entonces, ahora sí ya. Pues mira ustedes saben que están aquí para descubrir lo que no sabían, que no sabían, ¿no? Como nosotros, todas las semanas. ¿Y cómo estás, Carlitos? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues hoy ando, bueno, creo que no nos pueden ver, pero ando como Playera, ando como Mr. Spain. típico Virgo. No sé, Virgo. ¿Qué? No me acuerdo qué eres. Scorpio. Por favor. Maldita sea. Pero ya me lo voy a aprender. Hay niveles. Pues bueno, entonces, pues, ¿ya le damos? Una vez. Hey, a ver, no. vamos a ver de qué, de qué, qué, qué cien, chiste científico traemos hoy. Pues mira, básicamente traemos un chiste científico de una hora. Porque, uh. como, como ya hemos visto eh, en episodios pasados, durante básicamente todo el siglo XX, o sea, el siglo pasado, lo que llevamos de este. Hemos desarrollado no solo una dependencia a la ciencia, sino una confianza ciega. En algunas cosas, ¿no? En otras todavía hay gente que dice que la Tierra es plana. Ya, ya saben mi coraje al respecto. Pero esta, esta, esta fe ciega nos, nos ha llevado al borde de, de múltiples abismos. Siendo que la ciencia, pues, en mi opinión, ya saben, debe tener como objetivo únicamente el, el bienestar de la sociedad. Del, del mundo en general, en muchas ocasiones se ha visto motiva, motivada por eh, cosas más egoístas, sanguinarias e inhumanas. ¿no? Entonces, uh -huh. ya se yo, yo soy fiel creyente de que la ciencia, por el simple hecho de tener conocimiento, no sirve. O sea, el, el saber por saber no, no, no aporta nada, no estás contribuyendo a nada, entonces estás haciendo algo mal. Que ojo, no tiene nada de malo si es como por ociosos, como de, ah, quiero, quiero aprender más. Pero cuando tu única meta como científico es adquirir conocimiento para ti, ay, creo que estás fallando con tus responsabilidades. Creo. Tal vez me equivoco. Ahí, ahí me recuerda mucho, y así me, 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 me trigueo completamente a Spider-Man 2. Sí, claro que sí. O cuando sea, dices tú, este el gran que poder. Que la... No, no, gran... no, deja tú, el gran poder conlleva una responsabilidad. No, en la 2, en la 2. Cuando, cuando es el, ajá, que le dices a Peter que la inteligencia no es un privilegio, que es un don? No, que no es un ¿cómo era? Ah, es un don que se usa en bien de la humanidad. Exacto, exacto. Es Cuando exacto. le dice que él es este, ¿cómo es? Brillante pero holgazán. Ah, dice así, que no así. es suficiente que hay que trabajar. También se lo dice el, el profesor Connors, ¿no? Cuando le dice, "Es brillante, Peter, pero holgazán." Exactamente. Así es. Ah, y justo es eso. Entonces, hoy en día tenemos eh, un símbolo de excelencia en más de una disciplina, en más de una ciencia, eh, aquello a lo que todas las científicas, todos los científicos aspiramos, ya sea como individuos, como colectivo, pero que se irguió sobre la sangre de miles de personas. Así que, pues, hoy vamos a hablar sobre la historia de detrás de los Premios Nobel. Uh, rico. Exacto. Entonces, ahí, ahí tengo una historia, una, yo me sé una igual y la mencionas, pero si no, ahí, ahí me sé una historia curiosa. Güey, es que los, o sea, deja tú la historia de los premios Nobel, o sea, los, los, los ah, los galardonados, tú dirías como de, no, mames, es un premio Nobel, güey, pero luego se sacan cada pendejada <laughs> Luego dicen cada, cada tontería pero bueno. abro debate los premios nobel son los premios tele, tv y novelas para gente con doctorado no tengo evidencia pero tampoco tengo dudas de eso debería ser <laughs> de axioma es que ah, vamos a ver vamos a ver ¿no? los premios nobel tienen su origen en 1895 hace ya más de casi 130 años casi mil cuánto dijiste 895 Ah, 1800. No, dije en 1995. Ya, ching dije hija, 1800. Ajá. Ok. De casi, casi, hace casi 130 años. Al morir uh -huh. Alfred Nobel. Y originalmente eran nada más cinco. Cinco premios que se dividían en las categorías de física, química, literatura, medicina y paz. Ok. ¿Por qué escogió el de la paz? Ya veremos. Y el que se creó en 1977 es el de Economía. Entonces, sí. muchas, muchas curiosidades eh, rodean este galardón, como las nominaciones, como el hecho de que las nominaciones sean a, siempre anunciadas el primer jueves de octubre, o que la ceremonia de entrega sea siempre el 10 de diciembre, que es el aniversario luctuoso de, de Nobel. O sea, por uh -huh. eso es ese día, está, está jocoso, ¿no? Es como de. Es como el homenaje que hacemos Cuando se murió Benito Juárez Pero en grande Pero con presupuesto <laughs> eh, Pero no, no hay mayor extrañeza Detrás de los premios Nobel Que su misma fundación y aquellos que lo han recibido okay. Para comenzar Para comenzar a entender esto Tenemos que conocer al hombre detrás de estos El mismísimo Alfred Nobel Nacido. Ah, de... pensé que iba a ser el mismo Albert Einstein. Cuando empezaste con la A, dije, oh no, no, de nuevo. Ay, perdí la oportunidad de ese gran meme, maldita sea, perdónenme. No, no, no lo hagas, no. Ya basta, Freezer. Pues, Nobel nació en 1833 en Suecia. Era uno de cuatro hijos de un matrimonio normal es que en ese tiempo cuatro, cuatro hijos era como de nada más cuatro seguro uh -huh. pero eh, donde su padre se dedicaba básicamente a explotar cosas ese era su hobby él, él era uh -huh. un voyage pero sue sueco sueco bueno, ajá, recordemos para que luego luego a mí también me cuesta recordar él es de suecia ajá acuérdense suiza quesos chocolates y bancos suecia sí. vikingos y volcanes Ajá, y en Suiza es, es Candy Candy, no, Heidi, Heidi, Heidi o Candy Candy, no me Heidi, 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 Andale No, entonces, a pesar de que el negocio de explotar cosas era muy bueno <laughs> sí, Ay, Yo es, quiero, eso yo sí también, también quiero hacer. vivir ese sueño señor Puri <laughs> La familia quebró justo en el año en el que nació el, primer, el pequeño Alfie Pensé que ibas a decir la familia de explotó <laughs> Ok, eso escaló muy rápido Ya, te, te voy a quitar tu playera de Ricky Morty y tú, tú andas mal el día de hoy ah. Entonces, esto los llevaría a Rusia Donde Immanuel Nobel, el papá Se dedicaría a diseñar Explosivos para el mismísimo zar De Rusia oh. No sé qué zar, pero para el zar o sea, estaba... eh, Como el rey, por así decirlo el emperador ah, Estaba picudo de el vato o sea, ya... Ajá, o sea, sí, el rey de allá entonces, el pequeño Alfie, ya un poquito más grande, después de haber estudiado con tutores privados, cosas de ricos, ¿no? Partió a Francia, donde fue pupilo de nada más y nada menos que el químico Teofil Joule. ¿Ese Joule? Ese Joule. O sea, para quienes no ubiquen, Joule es importante porque la unidad medida de la energía son los Joules. Los Joules. Los Julios, ajá, y él para, Julios. Ajá. el, el tío Jules, fue el, 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 el tutor, el, el mentor de, de Alfred Nobel. Entonces, pues ya desde ya vemos que tenía como una onda con la energía, ¿no? como de algo jocoso, con, con cosas importantes de la ciencia. Entonces, aquí mismo fue donde conoció al, inven, al inventor de la nitroglicerina, Ascanio Sobrero. Esto es muy importante porque el conocerlo impulsaría a Alfred a estudiar y a experimentar con la nitroglicerina, que hasta ese momento se consideraba eh, inútil hasta por su creador. O sea, él, eh, pues esta madre está ahí, pero no hace nada. O sea, es demasiado inestable para poder transportarla, para poder manejarla, para cualquier cosa. Nada más la descubrí, pero pues, pues para nada. Eh, pero con su gran inteligencia e interés casi heredado por su papá por los explosivos, <laughs> Alfred llegaría a contar con 355 patentes de inventos wow. que desarrolló. O sea, es, es lo que te digo, o sea, ¿Y cuántos de esos patentes? explotaban? A eso vamos. <laughs> Pero de todos ellos, el más importante sería justamente uno que aceleraría la industrialización en muchos niveles, la dinamita. La, la TMT. Pues miren, combinando la nitroglicerina que ya sabía que existía con tierra de diatomi, diatomeas, una cosa rara, el 19 de septiembre de 1867 la patentó y vaya que llegaría en un buen momento, pues esto le permitiría la construcción de caminos, vías férreas, minas, básicamente nos facilita el trabajo para cualquier cosa, ¿no? Y antes de que... Antes de esto se quería quitar una roca o obstáculo, se tardaban meses o años. No había que picarla. Ajá, había que picarla, había que moverla. Literalmente o... picar piedra. <laughs> Así. Sin <es. ríe> Entonces se tardaban meses o años en mover obstáculos para crear caminos o para las minas. Fíjate cómo las hacían para las minas. Pues como en Minecraft, digo, picando. Así es. Y ahora, y ahora se podría hacer en unos cuantos minutos. O sea, fue. Porque fue para algún... que picar algo si lo puedes hacer explotar. Exacto, exacto. Tú sí, es como el güey de Atlantis, que es como de: mira, tardaron miles de años en hacer esto y en 11 segundos hice un puente. Así era, <laughs> así era. Y, y pues era verdad, o sea, era algo muy, muy trascendente en su momento. Y. Y es que, es que en ser la nitroglicerina, que era como lo más explosivo en su momento, eh, no, yo creo que no ahorita no medimos qué tan reactiva es, pero hay historias de que la transportaban en barcos y con, con una oleada, además, el barco llegó, llegaba a explotar así de la, de la nada por lo reactiva wow. que es. O sea, es. Hay una película que es, la, es, es una de las de la, la Máscara del Zorro con Antonio Banderas. Ah, no las he visto, te fallo, carnal. Bueno, pero a, hay una escena en la que a un güey le cae una gota de nitroglicerina en la frente y le explota todo. Y básicamente sí, o sea, es la <laughs> parte más realista de las películas. Pero bueno, entonces, hasta ahora, hasta ahora todo bien, ¿no? Todo, todo, todo bonito, pero inevitablemente. Explotar nueva, cosas. Esta nueva invención se usaría con motivos bélicos. Y es que, hmm. para variar, en Europa todo el tiempo hay alguna guerra, ¿no? O sea, todo el tiempo hay alguien que se está dando una madre con alguien. Y nuestro querido Nobel, a quien yo considero como el verdadero Tony Stark en esta tierra. Okay. O sea, Elon Musk a la verga, sabes que lo odio. Pero Alfred Nobel creó una fortuna basando bueno, a, 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 a raíz de, 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 de su invento que fue para hacer explosiones. Y luego cuando se dio cuenta de que estaba culero eso creó un fideicomiso para darle para motivar a la ciencia y proteger al mundo. Dime si ese güey no es Tony Stark. Sí, sí, sí. Primero crea, crea la, las armas de destrucción. Es como de, uh, esto está cool y después como de, ah está matando a mucha gente. Esto no está cool. Así es. Él es Tony Stark. Pero bueno. Eh, más Me imagino que Tony consciente... con Stark medio steampunk. Así <laughs> con su, su traje medio steampunk. Ajá, con sus gafitas. Ah, sí. Uy, sí. Y es que, o sea, y es que aparte de Nobel más más que estar consciente de esto en este momento. Comenzaría a dedicarse justamente a crear armas y munición. Todo esto, a pesar de considerarse a sí mismo un pacifista. O sea, él era pacifista, pero era como de. Él privatizó la paz mundial. ¿Eh? Esto no está. Me acordé igual de, de futura madre. Tendremos que enseñarle nuestras formas pacíficas. Por la fuerza. <laughs> no me acordaba de eso. Pero bueno, entonces ahora eh, vamos a adentrarnos un poquito más para ver por qué es el Iron Man de su tiempo. Nobel eh, en su correspondencia con la pacifista austríaca Bertha von Suttner alegaba que buscaba crear el arma definitiva para que el día en que dos ejércitos se enfrenten y se aniquilen el uno al otro estoy seguro de que todas las naciones civilizadas del mundo retrocederán con, con horror y desarmarán sus tropas. O sea, eso fue una cita textual. Al, mientras tanto Estados Unidos oílo. <laughs> mientras, tanto, mientras tanto, Estados Unidos que ponga que en Cuba <laughs> ¿Que, que una bomba de hidrógeno qué Ajá, que Hiroshima que no, o sea, es, o sea él tenía una semi buena idea en papel ya, ah. eh, ya eh, en práctica. Es, eh, eh. Entonces, ajá, no, mientras eso tanto, fue, el imperialismo, lo que tú digas, campeón, <laughs> lo que tú digas, capitalismo, ajá, sí, justo. ¿no? <laughs> Y en otras palabras, o sea, él quería poner el fin a todas las guerras con una guerra. Ah, la guerra que terminaría con todas las guerras. Así es. Creo que ya sé para dónde va eso. <laughs> para ningún lado, como ya vimos. <laughs> Más tarde, en 1888, cuando su hermano fallece víctima de una explosión de dinamita. <laughs> Perdón que me rea, pero es que, güey, esta es una historia de superhéroes. <laughs> Sí, sí, o sea, sí, parece una historia de origen de superhéroes. Parte por parte, esto es algo que escribió Stan Lee, estoy seguro. Y entonces un murciélago rompió su ventana y dijo, oh, tengo que hacer eso. Ajá, o sea, ajá, fallece por víctima de, víctima de una explosión de dinamita. Un periódico francés confundió a Alfred, a Alfred Stark, de, no Stark, Nobel, <laughs> con su hermano, por lo que aparecería en los titulares parecidos, ha muerto el mercader de la muerte. ¡Wey! Ay. Dime si o no, esta es una historia de superhéroe. Y es como de, y entonces fue cuando se me ocurrió la grandiosa idea de fingir mi muerte. Wey, y es que aparte, si, si no me equivoco, Si sí hay un momento en el que a Tony Stark le dicen el mercader de la muerte. El mercader de la muerte, ajá. Wey, no, o sea, joya. No sé si es una referencia a Nobel, justamente, o si fue sí, coincidencia. Ojalá sea una referencia, porque es la madre de todas las referencias. Entonces, pues mira. O sea, está ya... curioso porque sería como una meta referencia. Ajá. O sea, uy, no, no, joya. Entonces, pues, busqué mucho ese artículo y no lo encontré. Entonces, ya sé que esta historia sea cierta o no. O sea, hay artículos como de, 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 la, de, de la BBC que es como de, la vez que un periódico en Francia confund, este, mató a Alfred Nobel, ¿no? Pero mm. como tal el artículo es pues, de hace doscientos, ciento años. Obviamente no lo voy a encontrar. Pero entonces, ya, ya sea que esta historia sea cierta o no, la verdad es que Nobel, al ver su legado de muerte y de destrucción y su hermano muerto, no. decide que quiere hacer algo por el mundo. Y es así como en 1895 establece en su testamento la instauración de los premios en su nombre, dejando su fortuna como fondo para los mismos. Cinco años después, tras su muerte, se daría la primera premiación y los laureados fueron Wilhelm Conrad Tronken en física, Jacobus Henricus Van Hoft en química, Emil Adolf von Bereng en medicina, Sully Prudhomme en literatura y John Henry Dunant y Frederick Passy en La Paz. ¿Qué hicieron? No tengo idea, pero eso no es lo uh -huh. que. Esos fueron los primeros. Ahora, ahora que sabemos que los premios que simbolizan lo mejor de la humanidad en realidad son pagados con dinero de sangre, vamos a la segunda y más terrorífica parte de este episodio. Es, es que, hey, o sea, me indigna tanto que me da risa, ¿sabes? Ya sabes que, o sea, que ya no te queda nada más que reírte. Así me siento. Ya, ya pasamos de, del origen escrito por Stan Lee, ahora vamos por el... El, la novela escrita por Alan Moore <laughs> vamos, vamos por los hechos por Kevin Feige Vamos a hablar de los Más infames ganadores del premio Nobel Uh, rico eh, Los premios han, han estado siempre sujetos a, a cierta Controversia Ya sea por, por dinero O porque sus ganadores resulten ser precisamente Personajes cuestionables como es el caso de cierto político eh, austríaco que estuvo a punto de ganar el premio Nobel de la Paz en 1939, si no fuera porque los premios se cancelaron por causas de fuerza mayor. O sea, así es la razón. Hitler estuvo a punto de ganar un premio Nobel de la Paz. O sea, bueno, lo ganó él, Obama. No. <laughs> O oh, bueno, ok. El presidente que inició más guerras que Trump. Verde. Mira. <laughs> Así de surreal es el mundo. Sí. Es que no sé. O sea, creo que impacta más el de Hitler porque es como de güey. We... <laughs> ¿Cómo que la única razón por la que no lo ganó fue porque él mismo canceló los premios, básicamente? <laughs> Eso es lo que sorprende. Que le iban a dar un premio de la paz el mismo año que inició una guerra, la Segunda Guerra Mundial. O sea, está muy denso eso. Sí. Pero hay que recordar que los científicos no siempre tenemos la razón, por mucho que nos duela. Pero aún más que eso, hay que tener en mente que la única cosa peor que, que, que un hombre blanco prejuicioso, es un hombre blanco prejuicioso <laughs> al que le acaban de decir que es la persona más inteligente del mundo. <laughs> Charlie, no, no, no. Y Chale, veremos, que, veremos que este es justamente el problema, porque muchas veces, por ganar un premio en Nobel en su rama, los científicos sienten que pueden opinar sobre cualquier otra cosa y que tendrán la razón. Tomemos, por ejemplo, el caso de William Shockley, ganador del premio Nobel de Física en 1956, un físico respetado que. Sin experiencia alguna en biología o genética o ciencias sociales, afirmaba que las personas afroamericanas se reproducían más rápido que los caucásicos, lo que llevaría a una evolución regresiva en Estados Unidos, y por lo que los afroamericanos, o como él les decía, genéticamente desfavorecidos, debían ser sometidos selectivamente a esterilización. O oh, justo apenas estaba leyendo acerca de eso. O sea, que de hecho eso fue muy curioso porque incluso ya fue como la conspiración que se hicieron campañas de esterilización. Era como de no, carnal, ponte tu gorro de aluminio. Después se desclasificaron los documentos y es como ay güey, sí pasó. Ajá, después te das cuenta de Tosquille y es como de ver. No, y aquí se aplica el como de ya, señor, si no le sabe, no hable, no le mueva. Es, ah, es que está bien denso porque, o sea, tú, o sea yo ahorita lo, lo leí con risa porque es como de la pendejada que acaba de decir este cabrón. Bueno, hace 50 años, ¿no? Pero la pendejada que dijo este vato. Y luego te das cuenta de que seguramente por esto que dijo, hubo gente, hubo personas a las que sí se esterilizaron a la fuerza, hubo gente con la que experimentaron. O sea, ese es el problema. A veces, por por, por tener por creer que tienen la autoridad para opinar, gente sufre las consecuencias de sus actos. ¿No? Y es como lo vemos con, como con la, la, el experimento Tuskegee que ya lo mencioné yo en el, en el episodio de la, la ética de la ciencia. Nada más porque un güey dijo como de, ah, miren, ya, ya curamos este, la, la, la sífilis. Vamos a ver qué pasa si no se la curamos a estos güeyes. Durante 70 años. O sea, son cosas horribles que, porque algún güey blanco dijo, yo digo que sí, jala, y nadie lo cuestionó, o se hacen cosas horribles. Ah, y es justamente, es un, este, una falacia de autoridad que se ve reforzada por el premio. Así es, justamente es eso. Y eso es lo que somos, hemos estado diciendo. Siempre es, o sea, la ciencia se trata de cuestionarse a sí misma. ¿no? Si no, en el momento en el que tú dejas de cuestionar, a la ciencia o a los científicos y comienzas a tener una fe ciega en ellos, en nosotros, eh, no solo es una falacia de autoridad, es, es fanatismo uh -huh. y eso está mal. Bueno, regresando al tema, siempre terminamos hablando de esto, no sé por qué. <laughs> eh, quisiera poder decir que fue el momento más bajo de la premiación, pero luego tenemos a Cari Mullis. Un bioquímico estadounidense que, además de ser parte de los ganadores, también ha sido declarado, también ha declarado haber tenido contacto con seres de otro planeta que le hablan cada vez que se mete LSD. Ah, bueno, y así es comprensible. No, o sea, pero me da risa que él es como de, no se les hace curioso que cada vez que me meto un ácido veo gente rara. Es que, es que eleva su conciencia y vibra más alto, bro. Tienes un buen punto. Tienes toda la razón. Voy a acabar aquí el episodio. Pero o sea, es que esa no es la razón de que lo nombre aquí. O sea, es un dato curioso. Es porque lo conoce. Es contexto. Sino que el señor Mullis frecuentemente usa su galardón y sus credenciales para afirmar que el virus VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, es inofensivo. Y que lo que realmente te mata es el uso de drogas asociado al VIH. ¿Eso también se lo dicen los aliens que, se, que hablan con él cuando se mete ácido? No, yo creo que nada más es pendejo. <laughs> los aliens jamás dirían eso. Ey, eso es cierto. Eso es cierto. O sea, yo creo que los aliens son como de ya agarra el pedo. O sea, ya tú sabes que eso no es cierto. ¿Tú estás pendejo o qué, mijo? O sea, sí. O sea, es que no, o sea, no puedo inventar esto, no puedo inventar esto. También tenemos a sexistas como Tim Hunt, eh, que ganó el premio Nobel de Medicina en 2001, que llegó a proponer laboratorios separados para hombres y mujeres para evitar que las mujeres se enamoren de los hombres y lloren. No estoy bromeando, así lo dijo. Esa wow. fue su justificación, es que ellas se enamoran de nosotros Y luego cuando no les hacemos caso Chillan y así como esperan que hagamos Experimentos Esa fue su justificación en un panel O sea, eso dijo en público Wow Y luego Tenemos ah, 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 Es que no, no, no lo comparo Al nivel de las pendejadas que son estos güeyes porque si tuvieron, pueden tener consecuencias graves, ¿no? Como, o sea, si, si ya vimos que porque un güey dijo como de, ah, las vacunas le dieron autismo a 11 niños, mm -hmm. hay millones de personas muriendo porque no se vacunan. Imagínense la cantidad de daño que ha de haber hecho este güey, el Kerem por decir que el VIH es inofensivo. O sea. ¿Mm? Pero no quiero comparar a los siguientes, al siguiente, con, 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 con los demás, pero no puedo no mencionarlo. Tenemos a James Watson, que no solo decidió ignorar las contribuciones de Rosalind Franklin en el descubrimiento mm. de la estructura del ADN, sino que. Por no decir que se robó casi todo. Se robó todo, todos sabemos eso, y le dieron un premio Nobel al maldito. Pero no solo es eso, sino que se dedicaba exclusivamente a criticarla por su forma de vestir. Además de que hace algunos años, en una conferencia en Berkeley, afirmó que hay vinculaciones bioquímicas entre el líbido sexual y el color de piel. Básicamente insinuando que los latinos somos calientes por naturaleza. Real, eso dijo. Y sobre África dijo lo siguiente. Es que me siento sucio nada más leyendo esta así No, es que o sea, mira, me, me encanta porque es como, o sea, quizás lo quiso decir a manera despectiva, a manera de, de considerar la pureza blanca como una superioridad, pero, como latino, debemos decir que es como de. Je, 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 je. Sí, sí, es como de. A huevo. A huevo, sí. No, no, claro, claro. No, no. el, 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 es que no me sale a mí, no sé chiflar, pero el chuleco es como de. ¿Cómo? Exacto, así. Bueno, siguiendo con la. Ay, es que me siento sucio nada más leyendo esto. Sobre África dijo lo siguiente. Todas nuestras políticas se basan en la idea de que su inteligencia es igual a la nuestra, cuando todas las evidencias indican lo contrario. Este vato es un chiste a nivel que tuvo que subastar su, su medalla del premio Nobel en el 2014. O sea, él, él, él le robó el trabajo a, a Rosalind Franklin y de ahí no volvió a hacer nada importante porque es una mierda de persona y todos lo saben. Y un fraude. Y un fraude. Y llegó al punto de que tuvo que subastar su medalla porque ya no tenía chamba, ya no tenía nada. Fue fact. ¿Sabes cuánto le dieron por su medalla? ¿Cuánto, ¿Cuánto crees que le hayan dado por su medalla? ¿En la subasta o durante el premio? En la subasta, en la subasta. Ah, porque ah, no. cuando te de la ganaste creo que un millón de dólares. Do... No creo si es un millón o cien millones de dólares. Depende Ay, millón, del año. Cien, cien, siento que es mucho. Es que, es, es que depende del año. Creo que es un millón no. de dólares, pero depende del año. A veces es más, a veces es menos. Porque la, la manera en cómo los premios Nobel eh, obtienen este, fondos es a, a través de un fondo de inversión. Ah, yeah. Entonces, en sí, el dinero original ya se acabó hace mucho tiempo. Sí, el que dejó Nobel. Ah, ¿no? Sí, entonces, nada no, más lo que hacen es eh, invierten mucho y de ahí sacan el dinero para cada, cada vez que hay una premiación. Ah, Pero yeah. esto igual es peligroso porque muchas veces han estado a punto de quedarse sin fondos por... Sí, pues Ajá. la varía mucho. Ajá. Y por eso mismo hay veces que es como: es como ah, este año vamos a dar 800 mil dólares, esto vamos a dar un millón y medio. Depende del año. ¿no? Ah, ok, ok, ok. Entonces, vamos a cambiar uh, un poquito de. No, pero ya no me dijiste cuánto le dieron por la medalla. Ah, Simón, 4.1 millones de le... dólares. 4... Ah, yo iba a decir que una coca y un gancito <laughs> Sí, casi, casi. Eh, los, los premios Nobel Son el mayor prestigio Que Podemos aspirar, al que podemos aspirar Se construyeron Sobre el Se construyeron a, a costa de, de la muerte De miles, de millones Bus, Traté de buscar cuántas Personas mueren por explosiones de dinamita Actualmente, no hay cifras Solo sabe que son millones Pero no, no hay exactamente wow. al año Cuántas personas mueren por eso eh, lo que empezó como una forma de buscar el bienestar de la humanidad poco a poco se confort, convirtió en una forma de segregar el conocimiento y el reconocimiento de muchos o mejor dicho de muchas se uh -huh. han entregado 590 premios en todas las desde que existen en los 130 años que existen los 120 años 115 años más o menos Porque fue en 2000, 1905 la primera como 106 años, ¿no? No, 116. Sí. Se han entregado. Tú calculas 50. más rápido que yo, así que te creeré. <laughs> se han entregado 590 premios. 930 personas han sido laureadas. Pero de estas 930, solamente 54 han sido mujeres. Fuck. En más de una ocasión se han entregado el galardón no al más significativo avance, sino al que tenga. Mejor relación con los encargados. Y claro, como el. Ya, ah, es no he hablado de otro todavía. Um, ok, olvidamos esto. Los premios, Nobel, <laughs> los premios Nobel que deberían simbolizar el mayor objetivo de la ciencia se convirtieron en todo lo contrario de lo que la ciencia representa. Y como podrán ver, eh, ser científico no te quita lo imbécil, tampoco te quita que te vuelvas un chiste. Y desafortunadamente hay casos en los que un novelista se vuelve polémico. No por sus comentarios o opiniones, sino por la atroz naturaleza de su reconocimiento. Como es justamente Fritz Haber, el ganador del premio Nobel de Química en 1918. Un judío cuyo trabajo estaría a disposición de Adolf Hitler. Vamos a hablar de, de, en mi opinión, uno de los hombres más infames en, en ganar el premio Nobel. Aquel que, en nombre de la ciencia, desarrolló no uno, sino dos métodos para matar personas a escala industrial. Wow. Ah, me río, me río, no porque me dé risa, me río de la angustia, ¿sabes? Es como. La, la risa es mi copy mecanismo para tratar con los traumas. Y esto me hace llorar por dos. Sí, entonces, o sea, yo soy esa persona que hace chistes cuando no puede afrontar sus emociones. No, si no hago chistes, ahorita voy a llorar. Una, o sea. Ok. A ver, dale. Vamos a hablar de aquel hombre que, ajá, de Fritz Haber. Pues en el año 1907 haber desarrollado una técnica fundamental para que se diera la explosión demográfica del siglo pasado, salvando millones de vidas en las décadas siguientes. Y te voy a explicar de qué se trata. ¿no? Entonces, pues tenemos, sabemos que uno de los nutrientes esenciales para que crezcan las plantas es el nitrógeno. Uh -huh. Uh -huh. Es, es esencial para la vida. Y estas, o sea, las plantas, lo absorben durante su vida y cuando se mueren, lo regresan a la Tierra donde es absorbido por otras plantas y así sucesivamente. Uh -huh. Y cuando las, los animales comen las plantas, pues el nitrógeno se queda en sus heces y luego regresa a la Tierra y es armonía, ¿no? Fasta. Y es como diríamos, Fasa, es el ciclo sin fin. Así es, justo ese, eso es. Gracias, gracias. Eso es justo, ¿no? Pues la agricultura cambió esto. Porque al uh. cosechar estamos impidiendo que el nitrógeno regrese a la Tierra. Y ah, eso bueno. hace que las plantas no crezcan. ¿No? Pues había un problema porque eso genera Hambruna y muerte Pues Haber hizo algo Realmente increíble, algo fantástico Logró Tomar el nitrógeno del aire Y convertirlo en amoníaco Que se usa como abono para plantas okay, Regresando okay, okay. el nitrógeno A la tierra para cosechar Y de esta forma solucionar la crisis Alimenticia ¿No? Uh. Entonces, él, 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 él le quitó el hambre a mucha gente eso está cool, ¿no? Entonces, muy comúnmente se dice, que ya después nos damos cuenta de que Haber también creó como el mayor agujero en la capa 2, ¿no? A raíz de esto, pero eh, luego nos metemos en eso. Muy comúnmente se dice que Haber logró hacer pan del aire, revolucionándole en la, la futura. Es que sí, güey, o sea, así se le dice. Sí, sí, sí. Entonces, claro que... Ah, justo, ¿no? Claro que el proceso para convertir el aire en muñeco es extremadamente contaminante. Pero, pues, en esa época era como de contaminación. ¿Qué es eso? Hmm. Eso no existe. Claro que... Así de tú quema todo lo que puedas quemar. Ah, sí. <laughs> quema el río, no importa. Entonces, ahora saltamos al año 1915. Pleno auge de la Primera Guerra Mundial. Haber uh -huh. había demostrado ser entusiasta y fiel creyente... Del uso de cloro gasificado como, oh, arma, como arma en las batallas. Ya sé para dónde va eso. Para él, ganar la guerra era el fin y los medios estaban completamente justificados. Siendo químico de alto renombre, estaba más que capacitado para entender el efecto de esta nueva, nueva arma química. Y a pesar de que casi muere en una de las pruebas, estuvo ubicado porque o sea, el viento cambió de dirección precisamente. Cuando explotaron, ocasionando su vida. O sea, fue como de prueba, exploten eso. Hoy el viento cambió, vámonos. Y ocasionó su vida y la muerte. Y ajá, ocasionó su vida y la muerte de su asistente entre el 22 de abril y el 25 de mayo. No. ocasionó la muerte de su ayudante. Después de esto, entre el 22 de abril y el 25 de mayo, en la segunda batalla de Ypres, en Bélgica. Uh. Haber condujo el primer ataque con armas químicas en el conflicto bélico, usando su predilecto gas cloro. Mm, gas cloro, sí. Y... Oh, Dios. Ay, es que esta es la parte que me rompe. Encontré una narración de los hechos que, que, que me dejó impactado. Es un fragmento de un libro llamado El verdor terrible de Benjamin Lavotte. ¿la, la es francés, no sé cómo se escribe. Pero aún sí. Entonces me gustaría leérselos. Todo el lo que les voy a leer viene directo del libro, súper recomendado si quieren llorar a mares, como yo. Pues ahí, ahí les va. El primer ataque con gas de la historia arrasó las tropas francesas atrincheradas cerca del pequeño pueblo de Ypres, en Bélgica. Al despertar en la madrugada del jueves 22 de abril de 1915. Los soldados vieron una enorme nube verdosa que repetaba reptaba hacia ellos por la tierra de nadie, dos veces más alta que un hombre y tan densa como la niebla invernal. Se estiraba de un lado al otro del horizonte, a lo largo de seis kilómetros. A su paso las hojas de los árboles se marchitaban y las aves caían muertas desde el cielo. El pasto se teñía de un color metálico enfermizo. Un aroma similar a piña y lavandina cosquilló las gargantas de los soldados cuando el gas reaccionó con la mucosa de sus pulmones, formando ácido clorhídrico. ¿Qué pausa? El ácido clorhídrico es como de las cosas más culeras que pueden caer en la piel. Imagínate tenerlo en los pulmones. Sí, de hecho, justamente lo que hace es que el gas reacciona con el agua de los pulmones y genera ácido clorhídrico en los pulmones. Jesus Christ. Oh. Continúo. A medida que la nube se emposaba en las trincheras, cientos de hombres se desplomaron convulsionando, ahogándose en sus propias flemas, con mucos amarillos burbujeando en sus bocas, su piel azulada por la falta de oxígeno. Los meteorólogos tenían razón. Era un día hermoso. El sol brillaba donde nadie había, donde había pasto. De, debiéramos haber estado yendo a un picnic, no haciendo lo que íbamos a hacer escribió Willy Siebert uno de los soldados que abrió parte de los seis mil cilindros de gas cloro que los alemanes derramaron esa mañana en Cipres 6000 mil cilindros ah oh, fuck de, y de hecho hay y bueno no si lo tengas pero un ya después de que se descubrió qué es lo que era se idearon como varias bueno obviamente estaban las máscaras de gas pero hubo una técnica que los soldados hizo, improvisaron ¿sabes cómo era? para librarse del gas suicidarse con un trap no <laughs> No, no. Con un trapo con un calcetín, lo orinaban y se lo ponían en la boca. Y el amoníaco este, inhibía el gas. No manches. Ajá. Ay, güey, qué buena onda, eso no lo sabía. Entonces, ajá. De pronto escuchamos a los franceses gritando, en menos, eh, gritando. En menos de un minuto comencé a oír la mayoría, la mayor descarga de municiones de rifle y ametralladoras que escuché en mi vida. Cada cañón de artillería, cada rifle, cada ametralladora que tenían los franceses tiene que haber sido disparado. Jamás oí un estruendo similar. La lluvia de balas que pasaba silbando sobre nuestras cabezas era increíble, pero no estaba deteniendo el gas. El viento seguía empujándolo hacia las líneas francesas. Escuchamos a las vacas berrear, a los caballos relinchar. Los franceses siguieron disparando. Era imposible que vieran a qué estaban disparando. En unos 15 minutos el fuego comenzó a detenerse. Después de media hora, solo disparos ocasionales. Entonces todo volvió a estar tranquilo. En un rato el aire se había despejado y caminamos más allá de las botellas de gas vacías. Lo que vimos fue muerte total. Nada estaba vivo. Todos los animales habían salido de sus agujeros para morir. Conejos, topos, ratas y ratones muertos por todas partes. El olor del gas aún flotaba en el aire, colgaba de los pocos arbustos que habían quedado. Cuando llegamos a las líneas francesas, las trincheras estaban vacías, pero a media milla los cuerpos de los soldados franceses estaban esparcidos por todas partes. Fue increíble. Luego vimos que había algunos ingleses. Uno podía ver cómo los hombres habían arañado la cara y el cuello, todo tratando de volver a respirar. Algunos se habían disparado a sí mismos, los caballos aún estaban en los establos. Las vacas, los pollos, todo, todos estaban muertos, incluso los insectos. Visualizar esa escena parece sacar de, de, de una película de una mente retorcida y si sí, fue pues sacado de una mente retorcida pero es en realidad la perversión máxima de la ciencia es justo lo que no debemos hacer pues de hecho ahí tenemos otro ejemplo con el la, el, la exploración del átomo y la bomba atómica oh, fuck. no me, no me recuerdo eso porque voy a llorar otra vez de hecho ahí, ahí de nuevo se, se aplica la la profecía autocumplida no es que Einstein mandó una carta a Estados Unidos diciendo como de ahí paren el azopedo, no desarrollen esa cosa. Y ese fue como el incentivo, como de, ah, mira, quiere que lo hagamos. Ajá. Pues después del éxito que tuvo esta batalla, a Haber lo nombraron director de la sección química del Departamento de Guerra, además de ser nombrado capitán, por lo que decidió hacer una fiesta en la que su esposa... La primera mujer en recibir un doctorado en química en Alemania se suicidaría con el revólver de su esposo. Oh. O sea, ella vio lo que hizo y dijo: yo no puedo vivir así, no puedo vivir con esta persona. En 1918 los aliados lo considerarían un criminal de guerra por sus atroces contribuciones, por lo que se vio se vio obligado a refugiarse en Suiza y fue ahí donde su método para crear amoníaco le valió el premio Nobel de Química. ¿Mm? O sea, no o fue sea, por el caso. O, sea, eh, o sea, él desarrolló lo del, lo del nitrógeno en 1907. Ajá. En el 15 hace sus chingaderas en la guerra. En el 18 le dan el Nobel de, la, de Química. Ajá. Uh -huh. O sea, siendo ya que, criminal de guerra. Sí. Su siguiente. Es que eh, Suiza es neutral. Entonces, allá. Ah, bueno, sí, 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 sí. Su siguiente objetivo sería devolverle a Alemania su fuerza, reconstruirla mediante la riqueza de su siguiente investigación. Minar oro del mar. Uh, ¡Wow! Cosa que eventualmente le sería imposible, pero ah. eso no pidió que lo Y sí, bueno, es que si hizo pan del aire, dices, oro no, del es mar que, dices, Es que okay". o sea, su, su teoría era que en cada, o sea, si tú agarras un litro de agua, hay una porción minúscula de esa agua que tiene oro. O sea, o sea un, tiene muy poquito oro así okay. como, como granitos de oro entonces su idea era juntar tanta agua como pudieran concentrar todo el oro y luego pues, minar oro. ok ajá pero lo que sí funcionaría es que se volvería el nuevo director del Instituto Kaiser Wilhelm de Química Física y Electroquímica desarrollando pesticidas entre ellos el Cyclone A un pesticida igual de revolucionario que su descubrimiento anterior y mientras Haber hacía esto, o sea, o sea él salió el primer insecticida chido del, de la historia. Así que fue como de Ok, ya nos enseñaste cómo hacer que las plantas crezcan. Ahora, ¿cómo lo no hacemos para que los bichos no se las coman? Yo le dijo como no se diga más, ahí les va. Ciclón A. Pues mientras Haber hacía esto, un soldado que había sido cegado temporalmente por los efectos del gas cloro tendría un ataque de furia al enterarse de la derrota de Alemania. Ese mismo soldado terminaría en prisión, donde plasmaría su lucha por convertir a Alemania en un gran país, de nuevo, un gran reino. Hitler llegaría a ser el Führer, aprovechando el gran genio de Haber para las armas químicas, pero a la vez persiguiendo a los judíos como Haber mismo. Haber buscaría refugio en múltiples países, pero los crímenes de su pasado le perseguían terminaría muriendo en Basel en 1934, creo que es Holanda con la bendición de la ignorancia, pues nunca se imaginó que años después los químicos que trabajaban para él usarían su invento el pesticida ciclón A para entregarle al Führer el ciclón B, una forma no había hecho la asociación. una forma de matar miles millones de personas en las cámaras de gas verde. Así es. El judío que inventó las cámaras de gas, básicamente. Oh, esa historia no me la, o sea, sí sabía del ciclón B no había hecho la asociación y un poco sabía la historia del de porque me gusta mucho la historia bélica. Un poco sabía eh, del de qué onda con el gas cloro, pero no sabía como todo el contexto detrás de su Ajá. descubrimiento. O sea, sí. Es como les hemos dicho, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y además de una ocasión hemos demostrado no merecer dicho poder. Porque solo porque nuestros conocimientos nos permiten alcanzar un resultado, no significa que ese resultado deba ser alcanzado. El progreso es y seguirá siendo una, una farsa mientras se dé a costa de, de, de la vida de gente o animales inocentes. Uh -huh. Los científicos tenemos una responsabilidad con nosotros mismos y con la sociedad, con la ciencia misma. De cuestionar todo lo que sabemos, a dónde vamos y, y de cuestionar nuestros motivos para hacer ciencia. ¿No? Entonces, o sea, como tú dijiste, no, al inicio, o sea, hacer ciencia just for the lols, o sea, no es que esté mal. Ajá. Pero el problema es justamente la direccionalidad o la, la, la intención. La intención. No, deja tú la intención, porque incluso hay muchas, por ejemplo, me imagino regresando al caso de Nobel, pues él hacía cosas que hacían boom, que inicialmente justamente se utilizaron para industria, TNT para minería boom. Sí, TNT sí, sí. Boom, Pero después se les dio otra aplicación. Sí, de hecho, ha habido muchas cosas así. Pues... Que se les ha tergiversado su, su funcionalidad inicial. Sí. Te estoy viendo nueva carrera espacial. ¿Verdad? Justo. Quiero hablar de eso. Es que, ah, pero ¿sabes cuándo cuando hablamos del capitalismo hay que hablar de eso? Uh -huh. eh, pues mira, antes de irnos... Eh, bueno, algo, algo que quieras agregar. Y de hecho, y es que es curioso porque digo, muchas veces la intencionalidad inicial no es... Se tergiversa. Porque puede ser al revés. Como cuando hablábamos de la carrera espacial. Que la tecnología de los ah, cohetes sí. Saturno es la misma de los cohetes B-2. Sí, sí, sí. O sea, que era como... Empezó siendo algo bélico y terminó siendo algo bonito. Ajá. ¿Sí? Pero, te, pero lamentable, lamentablemente, de hecho, hay una, una frase que me duele lo, lo cierta que es, que las guerras son como un gran combustible de ciencia. Sí. O sea, eso es muy y cierto. Es que de es hecho, un... sí, o sea, los puntos en los que la ciencia más avanza es durante épocas bélicas, que sí. es donde más se inyecta. Pero ¿sabes por qué? Porque es cuando le dan presupuesto a la ciencia. Exactamente. Pero bueno, antes de irnos, les dejo una frase del mismísimo Alfred Nobel. Eh, te pillo. Ah, sí, de hecho, sí. Yo no dejaría nada a un hombre de acción, pues se vería tentado a dejar de trabajar. Por otro lado, me gustaría ayudar a los soñadores, ya que les resulta difícil conseguirlo en la vida. Entonces, recuerden que nos pueden seguir en todos lados, como eh, la comarca de Feynman. Estamos subiendo ya los show notes, estamos subiendo memes. Ahí nos pueden oh, mandar preguntas, okay. preguntas que tengan sobre ciencia. Próximamente síganos en TikTok, donde vamos a hacer videos científicos de un minuto o menos. Y pues, si no hay nada más que agregar, nosotros fuimos Carlos Sánchez e Isaac Salgado. Gracias por escucharnos, los esperamos la siguiente semana y no olviden que juntos día con día vamos a ignorar un poco menos. Se me cuidan. Y yo nada más quiero terminar con un, una frase de aquella increíble película de arte y de culto llamada Sangre por Sangre. Ácido blanco. <laughs> okay, qué, qué gran manera de terminar este episodio. <laughs> ahí